Hablamos con don Pedro Belinchón y también con su Corazón de Oro. Su asociación a ACEPA, como cada año y siempre, Patricia Ratma quiere incluirlo en estos eventos benéficos, porque ayudar a los demás, la verdad es que nos engrandece el corazón, ¿verdad? Sí, la verdad se ha dicho que es una satisfacción, es muy difícil, pero cuando tú ves algunos resultados o les ves a ellos, automáticamente te entran las ganas y la fuerza cada vez de hacer las cosas más. Nosotros trabajamos con personas, como te he dicho antes, que tienen problemas psíquicos y otro tipo de patologías, y estamos en plena naturaleza y tienen talleres ocupacionales donde pueden aprender, donde se pueden formar, y la verdad se ha dicho que se nota una mejoría, porque está demostrado que los medicamentos solos, por sí solos, no hacen efecto, sino que más bien la importancia tiene la parte que llevamos nosotros, que es la parte terapéutica. O sea, nosotros no somos un centro médico, no atendemos la parte médica, atendemos la parte de la persona, porque desde que ven al médico hasta que le vuelven a ver, pues ¿qué hacen? No tienen nada que hacer. Bueno, nosotros les damos esa opción a ellos y también a sus familias. ¿Cómo vais? Bueno, ya hace un tiempo que nos conocemos, sí. Y que sabemos que tenéis vuestros talleres, sí. Incluso de granja y todo. Sí. Hoy por hoy, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo estáis viendo los resultados? Bueno, pues mira, está funcionando bastante bien. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda, ni estatal, ni de la Junta, ni del Ayuntamiento, de nadie. Entonces, que lo diga, a ver si alguien te escucha. Tenemos que autoabastecernos nosotros solos, bueno, pues con ayudas como, por ejemplo, con ese gesto que han tenido los del Club de Leones, o con el Rotary, que son también los que nos ayudan, pero si no, pues realmente nosotros no podríamos hacer nada. Pero vamos luchando. Hay mucha gente que es generosa, porque no todo consiste en dinero. También tenemos que adecuar el centro. Entonces, pues nos dan cosas y que nosotros las aprovechamos y las utilizamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Con Guido Moreno, que hoy pues también ha amenizado esta velada Corazones de Oro con un desfile de magia, en el cual ha llevado la magia a toda la mesa de las personas que han colaborado con esta merienda benéfica. Así que vamos a hablar con él, porque además él estudió Derecho, pero ha estudiado magia en una escuela especializada, y hoy nos va a hablar de ello. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Elena. ¿Cómo es tu pasión por la magia? ¿Cuándo la haces? Bueno, empecé muy pequeño, la verdad que era muy curioso, y entonces me gustaba electrónica, robótica, todo lo que, el porqué, cómo funcionan las cosas, siempre me intrigó. Y llegué al punto de la magia, ¿no? Cómo funciona la magia, era bastante inexplicable. Entonces mi padre me apuntó a una escuela profesional para adultos en Buenos Aires, que era donde yo vivía, y vamos, era el único niño de allí. Y me aceptaron por suerte y empecé ahí mi carrera, por decirlo así. En un principio era un hobby, algo que por quitarme la curiosidad, pero poco a poco se transformó en una profesión que llevo casi 10, 15 años en ella trabajando. ¿Existe la magia o es solamente una ilusión lo que ven los ojos?
la magia está dentro de cada uno, es un engaño, es marketing. Y para mí ilusionismo, magia es lo mismo, es como uno lo vende. Incluso mentalismo son distintos estilos de magia. Lo importante es lo que sientes dentro de una persona. Tú coges una herramienta que es un pedazo de cartón, como puede ser una carta, y llevarlo más allá, crear una historia y hacer que fuera una película, que la gente sienta algo a través de un elemento que de por sí no es sobrenatural ni tiene nada especial, ¿no? Es lo que uno le agrega a ello que lo que lo hace especial. Esa es mi opinión. ¿Dónde actúas tú normalmente? ¿Dónde actúas? Bueno, sí, yo siempre estoy en la zona de, en verano sobre todo estoy en la zona de Marbella, que es donde me crié, Puerto Banús, trabajo mucho, fiestas privadas, eventos para corporaciones sobre todo, cuando hacen networking o eventos así en distintas zonas de playa en invierno, o en verano en fiestas también, casi todos eventos privados, famosos, corporaciones, algunos restaurantes afiliados también tenemos que trabajamos mucho, y amigos, la verdad. Y el que quiera estar contigo, ¿tienes una página web o algo para si alguien te quiere contratar? Sí, claro, la temporada, sobre todo verano, depende, estoy 6 meses en Marbella y 6 meses solemos estar en Asia. Cuando estamos en Marbella nos pueden buscar en recontramago.com, es una web en la que todo el tiempo estamos subiendo en qué sitio del mundo estamos, digamos. Y si estamos aquí, pues nos podemos acercar y hacer un show en cualquier momento. Y dentro de tu repertorio, ¿qué tiene más influencia para ti? ¿Las cartas o qué otros juegos tienen para ti? Nosotros hacemos todo, desde muy pequeño, ya de los 18 hice teatro, hacemos cualquier tipo de magia. Lo único que no hacemos son magia con animales por una cuestión ética, no nos gusta tenerlos encerrados, pero quitando eso podemos hacer cualquier cosa. Y trabajando en restaurantes, un evento de este estilo, sí nos gusta hacer cartas porque ponemos mucho de historia, mucho de personal, pero vamos, podemos hacer cualquier tipo de evento. ¿Tus palabras mágicas? ¿Tus palabras mágicas? Recontramago, esto es otro. Recontramago, lo usamos siempre. Muchas gracias. A ti. Bueno, hablamos con Fran Camelo, que además de él tener su propia asociación, también tiene ese corazón de oro que lo lleva consigo y ayuda también a otras asociaciones. Y por supuesto, pues si hablamos de Patricia Nasma, que es una querida amiga y una luchadora con el Club Los Leones de Marbella, Puerto Banús, Cosmopolita, pues siempre estás aquí ayudando, ¿eh, Fran? Bueno, es que yo soy león también, por si no lo sabéis, ¿eh? Sí. Soy león y aparte de mi asociación, pues sí, claro, colaboramos con muchas más asociaciones, que es muy importante, no solo en Marbella, sino en muchas partes de España, ¿no? Y fuera también, sabes que tenemos en Tánger, tenemos en Madrid, tenemos en muchos sitios, ¿no? Y es importante estar en todos los sitios estos. Bueno, fíjate que se hablaba de que, bueno, pues habíamos superado la crisis, que todo estaba bien, pero para unas personas, sobre todo para los más desprotegidos, los niños, y hay muchos sectores que aún no ha llegado, ¿no?, buena época, ¿no?, y que, bueno, ahí estáis para ayudar un poquito a que uno esté mejor. Bueno, yo creo que aunque pasara la crisis, siempre hay algún proyecto nuevo que hay que hacer, alguna ayuda, no solo a los niños, a las personas mayores, hay mucha gente especial que necesita ese tipo de ayuda, y si no estamos nosotros ahí para ayudarles, pues la verdad es que lo pasan muy mal ellos. ¿Cómo va tu asociación? Cuéntanos un poquito resumido, ¿cómo está yendo desde que empezaste y hoy por hoy en qué proyecto estás trabajando? Bueno, mi asociación no es muy grande, colaboramos con un proyecto que tenemos en Tánger, Ningún Niño Sin Techo, luego también tenemos otra asociación que es muy importante también, Despertar Sin Violencia, y luego colaboramos también con la asociación de Cáritas de La Campana, ahí donde entregamos las cestas de comida o lo que nos pidan de vez en cuando, cuando necesitan algún tipo de alimentos. Bueno, y además te hemos escuchado muchas veces que tienes también ese don de cantar muy bien e interpretar tanto mariachis como otro tipo de temas, de canciones. Te vamos a ver por Marbella próximamente en algún evento, Fran. Sí, tengo varios ya preparados para cantar, ¿no? Dios me dio una bonita voz y gracias a Dios pues la aprovecho y la exhibo para la gente. Bueno, yo creo que los mexicanos estarán orgullosos de ti porque transmite esa cultura y el folclore de México, llevando incluso el traje y toda esa cultura, fíjate, aquí en la ciudad de Marbella,
que hay, bueno, pues 120 y tantas nacionalidades diferentes. Así que si te han visto en nuestras redes sociales desde México, estarán orgullosos de que lleves así represente en México con esas canciones tan bonitas que tú haces. Bueno, sí, la verdad es que los boleros, las canciones españolas y la canción mexicana son canciones muy, muy tradicionales y para mí es un orgullo poderlas cantar y transmitirlas a la gente que se siente contenta cuando practico ese tipo de canción. O sea, que muy contento. A mí me encanta, tiene una voz maravillosa y además de ser un gran empresario, pero sabes que siempre nos gusta seguirte. Pues que sigas así, Fran, con ese corazón de oro. Muchísimas gracias y gracias a todos los que me escuchan y los que me ven diariamente. Gracias. Bueno, próximamente tenemos boda, ¿eh? No decimos nada más, ¿eh? Ahí lo dejamos. Gracias, Fran. Una boda muy especial, sí, es verdad, sí. Mi Raquelita linda. Gracias. Besitos a Raquel desde aquí, por si lo ve. Bueno, además de todos los invitados que, bueno, ya se están yendo porque ha sido una merienda muy completa en la cual unos invitados de sesión, bueno, han unido aquí los leones, francófonos y, bueno, cuántas, imagino que tiene muchos amigos, ¿eh? Patricia, enhorabuena por esta merienda tan fabulosa que siempre, bueno, se hacen eco pues toda la vida, toda la gente de la vida social de aquí de, no solamente de lengua española, sino alemanas y otras lenguas, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que estoy tan emocionada que cuando esta gente linda nos reunimos, se llama la merienda Corazones de Oro. Conté un poco la historia de por qué el Corazón de Oro, por qué surgió esta idea de hacer, todos los años vamos a hacer la merienda Corazón de Oro, Golden Heart, High Tea, porque surgió de una anécdota que hay en la tradición japonesa, que dice que cuando una porcelana se rompe, normalmente en Occidente lo tiramos, pero ellos lo unen con una técnica de una resina de oro y le da a la pieza un valor extra fabuloso, extraordinario. Y un poco esto lo llevamos a la vida real. ¿Cuántos corazones con grietas, rotos por dolor de enfermedades, por dolores de la vida hay y que necesitan otros corazones solidarios? Bueno, nosotros y cada uno de nosotros somos esa resina de oro que viene a rellenar esa grieta en los corazones que están dolidos en este momento. Qué bonito lo que has dicho, una palabra preciosa. Y hoy, pues en esos corazones, intentando unir esos corazones, hoy pues esta merienda era a favor de dos asociaciones muy conocidas, porque la asociación Crece también es conocidísima, que se acaba de ir la presidenta Lu, y también pues esta asociación que la conocimos a través también de vosotros, pero que están haciendo Marbella una labor maravillosa y que lo hemos entrevistado. Asipsa tiene un lugar extraordinario, maravilloso, inclusive yo, como tú sabes que tengo mi firma Queen of Queens, y hicimos una campaña publicitaria en sus instalaciones porque es realmente una finca digna de conocerse por la belleza y por el contenido como este hombre lo lleva para estas personas que tienen enfermedades mentales. Y hay una más que es mastocitosis, que es una enfermedad rara, que nosotros este año también apoyamos. Son tres instituciones que tienen poco apoyo del Estado. Entonces, digamos que nosotros somos un puente como para poder salvarle de alguna manera sus necesidades, ¿no? Me gustaría ya un poquito adelantado, porque acabamos casi prácticamente de comenzar el 2018, ¿qué eventos tienes previsto para este 2018 desde, bueno, pues la asociación que tú llevas, que es Club Los Leones, Marbella, Puerto Banús, Cosmopolita? Exactamente, tenemos una campaña que vamos a lanzar dentro de muy poco en los restaurantes de Dabruno Sulmare y Dabruno Elviria, ¿es, no? No, Elviria me parece, en Cabo Pino, perdón, discúlpenme, pero hasta ahora ya con todo. Y vamos a hacer, se llama la campaña Uno Plus o One Plus. Es después de que la gente come, pedimos a cada mesa un euro o más durante todo el, de marzo hasta fines de octubre. Y luego se recoge todo ese dinero, que es poco, pero la gente va a entender que esto es para las acciones solidarias, y eso es una campaña maravillosa que en otros restaurantes del mundo solidarios ha resultado magníficamente para las instituciones para las cuales trabajamos. Luego tenemos nuestro almuerzo solidario también aquí, creo que se va a hacer también en Besaya Beach,
en el mes de junio. Normalmente lo hacemos hacia fines de junio. Y estamos planeando también hacer avant-premier de cine, de películas que se estrenan a beneficio de las instituciones para las cuales trabajamos. Eso es un poco el panorama 2018. Bueno, que no vas a parar, o sea que ahí tienes las pilas cargadísimas después de tu viaje, de ser abuela, que te doy la enhorabuena y que no para. Yo sé que eres una mujer implacable y que luchadora y que estás llevando a cabo, fíjate, que eres ya presidenta, ¿cuántos años? Creo que 4, voy para 5. De todas maneras, cuando a mí me dicen no paras nunca, es que si yo tuviese algo mejor estando parada de lo que hago en actividad, paro. Pero qué mejor hay que hacer estas cosas y sentir que estás sacándole una sonrisa a alguien. Yo creo que mejor no hay. Realmente es muy lindo esto. Enhorabuena por lo que hace y que sabe que siempre te seguimos. Así que, sea lo que sea, ahí estamos nosotros, Patricia. Hace una labor preciosa y te damos la enhorabuena por ese corazón de oro. Gracias. Muchas gracias, Elena y Pepe, siempre solidarios y siempre detrás de todas estas noticias de Charity. Y animamos a la gente que realmente tenga ganas de hacer algo por alguien, que venga a nuestro club, que se acerque. Luego te daremos el número para que puedan llamar y sean que se sumen a nuestra tarea. No le vamos a cobrar nada excepto una cuota anual que es bajísima, que con eso solventamos los gastos mínimos, y el resto es simplemente un poquito de tiempo, tal vez una hora al mes, y con eso ayudan muchísimo. Pues lo pondremos aquí en pantalla para que el que esté interesado pues se ponga en contacto directamente con nosotros. Me parece fantástico, millones de gracias, corazones solidarios como los de ustedes. Gracias.